Bienvenidos a nuestra unidad 3. Aquí hablaremos de los activos fijos y sus métodos de depreciación y también hablaremos de los activos intangibles. Los activos fijos son todos los bienes que posee el ente económico y que utiliza para el desarrollo de su objeto social o el desarrollo de sus actividades económicas y que no están disponibles para la venta. Debemos tenerlo muy claro. Entre los activos fijos que tenemos están los terrenos, propiedad, planta y equipo, muebles y enseres, computadores, equipos médicos, científicos, vehículos, entre otros. Depreciación es la reducción del valor histórico contable del valor contable en libros de los activos como propiedad, planta y equipo, a excepción de los terrenos, que los terrenos no se deprecian sino se valorizan. Los activos fijos se pueden depreciar por gasto, por obsolescencia o porque hay su vida útil durante o por el desgaste de su vida útil. El artículo 3019 de 1989, en el su artículo 2, dispuso que la vida útil de los activos fijos se iba a manejar así: los bienes inmuebles tienen una vida útil de 20 años, vehículos, automotores y computadores de 5 años, barcos, trenes, aviones, maquinaria y equipo tienen una vida útil de 10 años. Los métodos de depreciación más utilizados en nuestro país es el método de línea recta, el método de reducción de saldos, método de unidades de producción y método de la suma de los dígitos de los años. Para terminar nuestra unidad 3 vamos a hablar de nuestros activos intangibles. ¿Qué son nuestros activos intangibles? Son todos los bienes inmateriales que posee la empresa, o sea, que no los puede materializar, pero también le producen beneficio económico a la empresa. Entonces, entre esos tenemos las licencias, las patentes, las franquicias, el know-how, el goodwill, derechos de autor, entre otros. Estos activos intangibles tienen algunas características que no se agotan, no se consumen a corto plazo y no sufren transformación alguna.